Artículo 41. Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras. La política ambiental nacional deberá cumplir los siguientes objetivos. A. Asegurar la preservación, conservación, recuperación y mejoramiento de la calidad de los recursos ambientales. Mantener el equilibrio y dinámica de los sistemas ecológicos. Promover el uso racional y sustentable de los recursos naturales. Promover el mejoramiento de la calidad de vida de las generaciones presentes y futuras en forma prioritaria. Los estudios de impacto ambiental deberán contener como mínimo una descripción detallada del proyecto de la obra o actividad a realizar, la identificación de las consecuencias sobre el ambiente y las acciones destinadas a mitigar los efectos negativos. Nosotros llegamos al campito investigando sobre las causas de las inundaciones y del desastre ambiental. Francisco no es abogado, biólogo ni ambientalista. Sin embargo, dedica su vida a luchar en solitario contra los depredadores de los ecosistemas, las urbanizaciones y barrios privados que se alzan sobre los humedales. Con el correr del tiempo volveríamos al campito una y otra vez. Sintiéndonos identificados con este hombre, con su lucha, sus principios, su mirada contramano de lo establecido. Él nos hablaría de la importancia de los humedales y de las energías que allí mueven las aguas, pero sobre todo de la urgencia de una mirada nueva que ya no comprenda al hombre como centro del universo.
¿Podés con eso? Francisco nos hablaría de sus teorías y descubrimientos, de su batalla judicial y también de su locura, que lejos de ocultarla, la entendía como una parte inseparable de su ser. ¿Quién era este hombre? ¿Cuál era su historia? Decidimos comenzar por el principio. Cámara, anda. Acción. Tuve un sueño muy vívido. En el amanecer del 6 de enero de 1980. Me doy a atenderlo y ese mismo día descubro lo que sería desde entonces mi lugar en estos últimos 33 años, un hermoso campito. Hoy, 33 años más tarde, me muevo a un relato jamás imaginado de una transformación radical. Padre de familia con 37 años, mujer, tres hijos de 14 a 8 años. A perder todo, incluida la razón. Las situaciones que me tocaron vivir no estaban presupuestadas. Tampoco resultaron comunicables durante 2 décadas. Bien fácil de imaginar esa situación cuando uno, que ya no es uno, pues en el loco hay algo más que uno, termina internado en un loquero intentando los médicos devolver cordura con pastillitas que buscaban apagar el delirio místico que cargaba. Así pasé de la Meca a la Seca. Fueron 6 meses que parecían no tener fin. Hasta que un día un alma piadosa dispuso que terminara en un santiamén con el tratamiento psiquiátrico y con la medicación. De esa desestructuración nuclear, tras haber perdido mis paraísos, salí en brazos de Madre Natura, hospedado en esta isla que me habían descubierto los Reyes Magos en sueños. Las imágenes mudas, de 8 milímetros, nos llevarían a Francisco 56 años atrás. Descubrimos un elemento que trascendía los cambios del tiempo, la edad y las emergencias. Un elemento que lo acompaña, que lo contiene, que siempre él se preocuparía por cuidar, por resguardar. El agua. Recién me estabas preguntando de cómo enfocar lo más grave, tema de los crímenes hidrogeológicos. Es una expresión un poco compleja para las personas que nunca han escuchado esas palabras, pero que implican estragos, agresiones irreparables en los suelos, en los subsuelos,
porque los soportes de suelo no superaban los 80 centímetros de promedio respecto al nivel del río, esa generación de rellenos está resuelta con cavas. Excavaciones que llegan, como te había expresado, hasta los 25 y en el caso de Nordelta hasta los 30 metros, que son los responsables de que hoy el agua potable que tenemos en esa zona, de esas perforaciones, toda tenga gusto a pescado. Hay una gran creciente acontecida el 5 o 6 de junio de 1805 que reconoce invasiones a esta campana de 5 metros 24 fruto de una fuerte sudestada. ¿Te imaginas lo que sería Nordelta, todos los barrios de Idico, Santa María del Buen Aire, todos ellos, con 5 metros por encima de la cota natural del lugar? O sea, el agua va a llegar a la cenefa de los techos. Bueno, si yo me olvidé de té. Hermano, ¿qué hace? Bien. Bueno. Aquí tenemos un escenario capturado el 7 de mayo del 2012. De la obranza de Puertos del Lago en Escobar. Y vea cómo aquí se chupan el dedo con la resolución 234, también de la misma hada. En esta primera resolución prohíben hacer agujeritos en el suelo de 10 centímetros. Mire usted lo que es esto. Cientos de hectáreas en donde han hecho todo lo que se les ha dado la gana, a pesar de advertidos desde hace no menos de 4 años, de que estos son criminalidades hidrogeológicas. Son 1.400 hectáreas, con 300 hectáreas de cavas criminales, 300 hectáreas, recordemos que aquella resolución 08 prohibía agujeritos de 10 centímetros. Ellos consideran que esto solamente afecta los intereses particulares de consultatio, pero que esto no afecta a la comunidad. Ellos dicen que no pasan de los 12 metros. Bueno, aquí están en los 20 metros, el agua. De hecho, han bajado hasta los 25. Aquí tenemos un manto sedimentario, aquí tenemos otro, aquí tenemos otro, y aquí tenemos el que nos interesa preservar, que son arenas del santuario Puelches de 2,5 millones de años. Aquel que desde 1874... hasta que los franceses asumieron el servicio público de rendimiento de agua potable, nos dio de beber a toda la ciudad de Buenos Aires y al Gran Buenos Aires, por supuesto. ¿Estás? No. A ver, ¿hacemos una prueba? Dale. ¿Empezamos? Dale. Estos son los territorios en disputa. Los humedales de la cuenca baja del río Luján.
ubicados en el norte de Buenos Aires, abarcan a los municipios de Campana, Escobar, Tigre y Pilar. Son ecosistemas vitales para mitigar las inundaciones, el equilibrio climático y preservar los acuíferos de agua potable. En estos montes están fundados los criterios de la mecánica de fluidos. El agua se mueve por pendientes. Y así llega hasta el mar. Pero he aquí que no es exactamente esto lo que ocurre en ninguno de los cursos de agua del planeta. Aquí tenemos otra imagen. Y aquí tenemos también un detalle de cómo accede la ciencia a estudiar la vida, el bios, los enlaces de la energía y de la materia. Y como no tienen más remedio para estudiar el huevo que romperlo, bueno, después arman todas estas estructuras para tratar de recomponer la historia. Bueno, acá lo más gracioso es que no es la yema del huevo la que cuenta, sino el sol. Tenemos que tener actitud para imaginar que esto no es la yema del huevo, sino el sol. Y aquí tenemos justo un río planteado por un surrealista ruso en términos de planicie. Aquí no hay una pendiente. Pero sí, en cambio, está presente en esta imagen el esfuerzo descomunal de la ciencia de alcanzar a través de partición, eso significa ciencia, partir, escindir, to sint, alcanzar a modelizar y modelar la vida. Y no importa todos los esfuerzos que tenga que hacer. Y sí, teníamos aptitud para imaginar que el huevo era el sol. Sin embargo, no nos será fácil seguir su catarata verbal, estar a tono con su erudición. Al sol justo arriba de un curso de agua en planicie extrema. Pero confiábamos en Francisco y en nuestra paciencia. Pero si un ecosistema no es discernido en función de las energías que lo asisten, estamos sin darnos cuenta de lo elemental. O sea, energía y materia van juntas. El agua es una materia que reconoce todo tipo de accesos a las energías mareales y a las solares. Todos esos viajes de las aguas y los sedimentos son extraordinarios. Pero lo que nos interesa es este nuestro, porque es el que nos está acreditando que todo lo que pasa aquí en áreas urbanas, de planicies extremas, creyendo, como la decisión de Macri de los túneles del Maldonado, que las aguas salen por energía gravitacional, no lo son. Todo lo que de Newton a la fecha se ha imaginado en función de energía gravitacional es lo que ha generado los dispendios más estrafalarios de obras en planicies extremas, no solo inútiles, sino ruinosas para todo lo que es un ecosistema.
discernir sobre energías convectivas, sobre estos viajes extraordinarios, que son posibles solo gracias al sol, no gracias a las pendientes que no existen y que son fabuladas por modeladores matemáticos, hijitos dilectos de Isaac Newton. Bueno, cambiar ese paradigma científico, no sé los millones de años que puede llevar. Los eventos máximos son un problema en los espacios urbanos porque estos desarrollos urbanos no han contemplado las leyes que solicitaban los debidos retiros de las márgenes del cauce para justamente dejar habilitado el espacio de la avenida por donde circularían las aguas de los eventos máximos. Es donde tenemos instalados las verdaderas aberraciones técnicas y legales, ecosistémicas. No hay lenguaje para moderar esas aberraciones. El caso de San Sebastián, el caso de Puertos del Lago, el caso de Nordelta, de todos los barrios de Irico, de Endico, Colony Park, los de Urruti, los de Schwartz. Todo lo que han hecho de desarrollos urbanos en planicies intermareales sobre suelos, que por código civil y por soportes de ecología de ecosistemas, cabe advertir que son tierras de dominio natural público, ni siquiera del Estado, son de la naturaleza. Esa tarde nos enteraríamos de su descubrimiento, la foto de la garcita. Es la foto que da cuenta del movimiento de las aguas en planicies. La imagen que habla del humedal como cuerpo vivo. ¡Qué gusto! ¡Qué gusto! ¡Muy bien! Esto fue un regalo que nunca me imaginé, que volando a 100, 150 metros de altura iba a alcanzar no solo a fotografiar, sino a encontrar, a darme cuenta de que aquí había un microsistema de esteros funcionando
con la misma calidad con que se expresa Madre Natura en los grandes esteros. La escala lo determinaría esta garcita blanca que está ahí. Una semana antes, ajá, había caído agua y esto no existía, este sistema no funcionaba como funciona ahora. Y en este caso, son las propias vegetaciones que afloran sobre la superficie del agua las que capturan la energía del sol, se la transmiten al agua y el agua va tomando de esa energía para comenzar el proceso convectivo, arriba abajo, el intercambio vertical, que cuando recibe la invitación de esa menor temperatura, ya entonces hace su camino a la búsqueda de esa hermanita mayor, que sería esta sangría, que la va a colectar y va a llevarla un poco más allá. Pero esto prueba que aún cursos que nacen y se expresan en forma espontánea, sin cauce alguno, necesitan recibir esa energía del sol, y gracias a estos microsistemas, todo ese enorme brazo interdeltario reconoce después de 15, 20 días, soluciona su problema de anegamiento. Lo que pasa es que esto que propones implica, por empezar, una relación diferente con el espacio territorial y un respeto diferente con los ecosistemas naturales, que es totalmente, disruptivo de un modo de funcionamiento social y económico. Claro, pero eso lo planteas a un nivel de mercado, no a un nivel de ciencia. No, por supuesto. El cambio de paradigma... ¿Se puede separar? Sí, es que no va a haber más remedio que aceptar de que el mercado justamente se va a aprovechar de que la ciencia no se anima a cruzar este abismo que media entre lo mecánico y lo termodinámico de sistemas naturales abiertos. No es que se pueda separar, es que hasta que la ciencia no asuma su mayoría de edad y de responsabilidad para tratar estos temas y ver cómo modelizarlos, pues tampoco lo va a aceptar porque hay un burro en Delviso que habla de ellos, sino porque se anima a modelizarlo. Hasta que no se animen a poner pie en la búsqueda de cómo modelizar las dinámicas de estos sistemas de aguas someras en planicies extremas, no hay alternativa ninguna. El paso siguiente lo tiene que dar la ciencia. Claro, lo que pasa es que en una ciencia dominada por ingenieros, ¿no? Bueno. Es, a veces introducir una mirada ecosistémica se vuelve un poco complicado. Que vos estás introduciendo algo que a mí me parece súper muy interesante, que es convertir el sistema acuático que era los sistemas acuáticos en general, que eran vistos como sistemas hidromecánicos, ¿no? Mecánicos hídricos, en un ecosistema, que lo es, porque en definitiva todas las plantas, toda la energía solar, las plantas que la absorben y no la absorben, los suelos que son producto del ecosistema, todo eso está contribuyendo a mover esto. Me parece que es la única mirada que uno le puede sacar eso, de esa modelización. Eso conforma lo que se van a llamar ecología de ecosistemas, el mirar justamente esas relaciones que permite el movimiento perpetuo por la existencia de energías que reciben de ecosistemas aledaños. Sin esos vínculos no existiría nada perdurable en natura. Con el tiempo, comenzaríamos a balbucear su lengua, a comprender la mirada profundamente humana que sustenta el mundo de Francisco. Una mirada enfrentada a la del paradigma imperante, aquel que segrega y aísla, contrapone, fragmenta, distancia, somete y liquida. El fenómeno de estos barrios cerrados es de un capitalismo cruel y temeroso. Le teme a los semejantes, se aísla en fortalezas amuralladas,
pero al mismo tiempo tampoco acepta la naturaleza, por lo que la transforma a su antojo, profundizando así un desastre social y ambiental. El asociar la urbanización privada, que era ya un nicho que estaba claramente consolidado, con una oferta paisajística como la de la urbanización frente a cuerpos de agua, en este caso artificiales, pero favorecidos por la localización en las cercanías de un curso de agua principal como el río Luján, iba a servir, digamos, como un gran atractivo para dinamizar un poco el mercado, ¿no? Y esto claramente sucedió, porque a Nordelta le sucedieron una cantidad de urbanizaciones que hoy alcanzan más de 60, ¿no?, en la Cuenca Baja. Nuestro protagonista desafiaba todo lo aprendido. Lo que naturalizábamos sin más confirmación que la firma de Newton en los manuales escolares. Sin embargo, era razonable. La energía del sol activando los sedimentos del agua para marchar con un movimiento armónico de todos los elementos en una melodía natural. ¿Por qué no? ¿Por qué no creerlo? ¿Por qué no probar salirnos del centro? Hacía poco tiempo, otro equipo de filmación había llegado al campito. También ellos intuyeron que debían documentar lo oculto, filmar lo invisible. Por todo esto, no fue tan grande nuestra sorpresa al hablarnos Francisco de su musa. La alegría de sentir el amor de mis musas me ahorra toda cuestión curricular. Tan agradecido estoy a ellas que no recuerdo en 30 millones de caracteres haber escrito una sola vez el primer pronombre del singular. Siento revulsión por la palabra poder y ningún uso hago de la palabra seguridad. No me ha faltado el ánimo un solo día de estos 33 años. No cesa mi musa Alflora de abrir mirada a sedimentos y a aguas bendecidas por el sol. Yo empecé con esto el 6 de noviembre de 1996. Y a fines de febrero de hace 12 años aparece aquí
una jovencita paraguaya que acababa de perder a su madre. Y a mí me toca la suerte de sentirme enamorado de esa criatura. Un amor imposible, pero de cualquier manera, el sentirse enamorado es una especie de estado de gracia. Y ella no le prestó la más mínima atención a lo que yo sentía, pero sí a los 3 días me tocó en suerte sentir que su mamá, que acababa de fallecer, Alflora, se metía en mi cuerpo como quien se pone un guante en la mano. A partir de ese día, nunca he dejado, a las 5:45 de la mañana, de recibir la agenda para mi día de trabajo. Este es un hermoso trabajo, la causa 71.521 en Suprema Corte de Provincia de Buenos Aires. El objeto de esta causa es demandar por la inconstitucionalidad de los dominios privados fundados en los antiguos y actuales bañados del Luján, conformados en planicie intermarial y brazos interdeltarios. Esto suma unas 45.000 hectáreas, que aún se descubren en los entornos del desaparecido arroyo Come Vacas, antigua traza de salida del Luján por la Vuelta del Hinojo hacia el noroeste, por el Paraná de Las Palmas, como en las inmediatas y no menos extensas áreas de expansión que alcanzan las aguas del Luján actual cada vez que las consecuencias de una lluvia de recurrencia menor a 5 años se manifiesta en ellas. Cuando aparece Alflora en mi vida, es que ahí aparece todo el ánimo para cambiar el rumbo y pasar de las denuncias a las demandas en justicia. Y se ve que Alflora me dio un camino para acceder directamente a la corte con demandas impugnando leyes, decretos y otras disposiciones administrativas. Y en los últimos 9 años ya comencé a judicializar estos temas. Y hoy tengo 30 causas subidas a Suprema Corte de Provincia y 2 más a la Suprema Corte de Nación. Y no es que soy un viejo loco que me he ocupado 10 minutos de estos asuntos. Llevo 16 años metido en esto. Y nunca he dejado de trabajar un solo día, trabajo sábados y domingos. Y lo hago porque siento que es mi descanso. Que si no lo hago, bueno, la vida se va a ocupar de llevarme a otro lado. Pero siento que tengo ese compromiso, porque todos los días, Alflora me despierta con estas preocupaciones.
le decía Nicolás, no voy a crear. Y que nadie ha dicho que ningún río de llanura se mueve si no es merced a la energía solar que viene de los humedales. Y dos cosas. Que nunca nadie haya señalado que esos humedales son la materia prima de la dinámica de los ríos. No, ellos miran humedales y miran humedales. Y ahí se murió la historia. Miran el lobito de río, la flora y la fauna. Y con eso están contentos. Saben todo. Pero nunca jamás señalaron que sin la energía solar acumulada en los humedales y transferida a los ríos no se mueven. Así de sencillo, no se mueven. Y eso no surge de una extrapolación de la física matemática de Newton. Sucede tener dos ojos y ver. En cambio ellos no tienen dos ojos, tienen la física matemática de Newton, que le permite, con mecanismos lógicos, extrapolar que hay pendientes, 2 milímetros por kilómetro, 4 milímetros por kilómetro, y que esos milímetros por kilómetro es lo que le da al Amazonas la energía para sacar las aguas a 7 kilómetros y medio por hora, más rápido que un tipo caminando a gran velocidad. ¿Qué pasa en la zona de Brasil, el Amazonas, que el entorno de los ríos es de enormes árboles? ¿Cómo se explica? Es que cada centímetro cuadrado con esos grandes árboles acopia 850 calorías diarias, con árboles y sin árboles. Ajá. Y hay muchas partes donde no hay árboles y ahí el sol superará las 3 caldas, los 3 kilovatios, eso que es la cantidad de sol. Pero que... las agüitas que se mueven también debajo de esos árboles, ¿se pensá, da eso? Vos pensás, Agnes Patterson, la directora de todas las cátedras de hidráulica de la UBA. ¿A que se contactó, entre paréntesis, Sebastián con ella para... Bueno, esa mujer estaba haciendo ensayos de transporte sedimentario de aguas someras en planicies extremas, imitando a las totoras, a las vegetaciones, con varillas de plástico. La varilla de plástico no tiene ninguna aptitud para acumular calor y menos para transferirlo. Sí. Cuando le expliqué que eso no tenía que ser de plástico, sino una materia que tomara el calor y la pasara al agua o esa humedad, no podía creer, no sabes los agradecimientos que me mandó en el mes. Pero justo estaba trabajando en esa materia. Imagínate el cambio radical de 180 grados de mecánico a termodinámico de sistemas naturales abiertos. Y eso al número uno de la Argentina, doctora en física de flujos en París. Pero con el ojo mecánico así. La situación en Luján es desesperante. Me decían o cuentan los vecinos más viejos de Luján que no han visto el agua tan arriba desde la inundación famosa de 1985. ¿Qué pasa con las casas, con la gente que tiene el agua por los tobillos, por la rodilla, por la cintura o en algunos lados por el pecho? Thank you.
señores ministros de la Suprema Corte Provincial. Por supuesto, doy por sentado el carácter constitucional del derecho a un ambiente sano y el deber de conservarlo y protegerlo, así como los agravios extremos que ya han consumado en el municipio de Tigre, Escobar y Pilar, despanzurrando los mantos del milenario acuicludo que da soporte impermeable a todos los humedales de la zona, liberando los cloruros y sulfatos milenarios allí confinados y abriendo la infiltración al Puelches de todas las miserias que hasta un ciego podría imaginar. Las urbanizaciones avanzan cargando con todo a su paso, corrompiendo a los funcionarios, a las tierras, a las aguas. Francisco lo señaló, denunció a los golosos mercaderes, sus serviles consultores y los ciegos funcionarios culpables de rituales naturafágicos. Señores jueces, legisladores, intendentes, gobernadores, presidente, cuando las nauseabundas aguas del infierno les lleguen a sus narices, recordarán el derecho constitucional a un ambiente sano y el deber de conservarlo y protegerlo. Llaman fragilidad a este desconcierto global, por ponerle un nombre vulgar a un desastre que por su escala no tiene nombre. Son inconcebibles los agravios al ecosistema que ya han consumado, saturando de núcleos urbanos los humedales que debieran ser declarados patrimonio de la humanidad. Estas sobranzas despanzurran las cuencas, corrompen los estuarios, envenenan los arroyos y profanan los santuarios. El foco de todas estas denuncias siempre estuvo puesto en el Ministerio de Obras Públicas, en aquellos tiempos en la Dirección Provincial de Urbanismo y en la Dirección de Hidráulica. Las respuestas fueron desastrosas. O sea, a nivel de corte se advierte la dificultad que tienen los ministros para tomar al toro por las astas. Tratan de demorar, bajar al fondo de la cuestión, todo lo que ellos están al alcance de sus manos, ¿no? Pero a nivel de jueces de primera instancia, realmente la falta de preparación para atender estas demandas súper específicas, porque están cargadas de información, no les falta... De hecho, ellos nunca respondieron una línea, porque no tienen forma de responder eso. Cada vez que yo presentaba un estudio de hidrología completo, hecho por hidrólogos, meteorólogos, ellos respondían diciendo que no tenían ninguna información hidrológica. O sea, la respuesta era desnudarse. Es decir, nosotros no tenemos la forma de ni decir que sí ni decir que no. Nosotros de eso no sabemos nada. Thank you.
Causa 71.516. Demanda de inconstitucionalidad. Objeto. Demandar por la inconstitucionalidad de la resolución 234 de la Autoridad del Agua del 18 de marzo del 2010 y denunciar encubrimiento criminal. Causa 71.808. Inconstitucionalidad de la resolución 29 del 2009 del Organismo para el Desarrollo Sustentable. Causa 71.808. Un verso sobre lo ya legislado en el anexo segundo de la ley 11.723. que prohíbe saneamientos en áreas anegables, haber generado cuantiosos rellenos, violando varios artículos del Código Civil, perjudicando a vecinos y violando esta norma reglamentaria que por fin acaba con aberrantes mal llamados saneamientos. ¿Qué tal, Basil? Hola, Pancho. ¿Cómo Hola. Te va, viejo? ¿Cómo ¿Qué estás? Tal? Muy bien. Bien. Hola, Mel. Hola, abuelo. ¿Cómo va? Muy ¿Todo? Bien. ¿Qué tal, Lunay? Todo bien. Mira esto. ¿Qué tal, viejo? Bueno. ¿Y para acá? ¿Vos no salís o sí? Estamos en asadito. ¿Sí? Voy a preparar de fuego. Ah. Ahora vengo. Bueno. ¿Te vas a quedar entonces un poquito más? Sí, sí, voy a... Bueno. Cómo creció todo el pasto, ¿eh? ¿Viste? Un montón. Y ya estoy viejo y no me alcanza ni el día ni el esqueleto para mantener el jardín cuidado. Sí, me imagino. ¿A qué andas ahora? Y estoy trabajando con los temas de un dictamen de un fiscal federal que prohíbe continuar con los barrios cerrados, polderizados. Sí. Y bueno, él le pide a la jueza Arroyo Salgado, sí, que disponga la clausura de todos esos barrios. Y como le tengo mucho aprecio a esa jueza, le subí una denuncia en donde yo soy parte creyente,
recomendándole que dé pasos de a uno y no que se imagine que tiene ella y su equipo energía para encarar una clausura total. Así es que vamos a ver. Francisco sabía lo difícil que es ser considerado por la autoridad judicial, que los jueces lo desestiman por sus farragosos escritos, que pocos se preocupaban por comprender. Esa mañana les contó a sus nietos que debía agregar un nuevo eje a su lucha. «Debo hacer oír mi voz en la plaza pública», les dijo. Julio, sí, ¿me darías una manito, por favor? Vamos a la Casa Roja. Bueno. Así cuidan la imagen las empresas cuando hacen todas las barbaridades que hacen. Le ponen maquillaje para que todo parezca lindo. Ah, y tapan crímenes, hacen proyectos. Sí. Bueno, la política es eso. Bueno, Julio, tráete esa silla, por favor. Y ahora te explico. Bueno, acordate que aquí tenés el zoom para mover para un lado y para el otro. Sí. Y de aquí tenés que manejar el encuadre para que salga mi rostro de acá a acá, más o menos, o un poquito más acá, si vos querés. Bueno. ¿Eh? Simplemente eso. Y cuando esté listo, apretás este botoncito de aquí. El rojo. El rojo, eso es. ¿Qué voy apretando? Sí, primero enfocaste bien el cuadro, ya está. El cuadro está. Bueno, a ver, me pongo mejor sentado. Bueno. Acción. A partir de Prigozhin, las estructuras de la naturaleza obligan a introducir el concepto de probabilidad, independientemente de la información que se posea. Con lo cual, la descripción determinista solamente puede aplicarse a situaciones idealizadas, no representativas de la realidad física de nuestro mundo. Con esto, el determinismo científico fue derrotado, para ver hoy favorecida la observación del papel creativo de los fenómenos irreversibles, el papel creativo del tiempo, el papel creativo de las estructuras disipativas y el del no equilibrio. Sin reconocer e integrar al alma y a ese dos que la descubre, la raíz particionista de la palabra ciencia merece volver a la edad de piedra de los sinceramientos. ¿Y cómo es que en 40 años el laboratorio de humedales que funciona en el cuarto piso del pabellón número 2 de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA nunca mencionó esta fenomenal e inescindible relación entre los humedales y los ríos? Todos los tributarios urbanos del oeste están igual y soberanamente muertos. Si no tenemos cierto de que el inodoro está destapado, es inútil controlar quiénes hacen uso del inodoro,
Por otra parte, la costumbre de usar un inodoro, querer cambiar eso, va a ser bastante más complicado que destapar el inodoro. Decir que soy el único es presumir demasiado, pero me parece que sobran los dedos de una mano para imaginar que hubiera otros que estén hablando de este mismo tema. Y también entiendo que tal vez por ese motivo me hayan respetado y me hayan permitido la expresión que con abundancia he subido a la web, de las que no espero nada, sino sembrar semillas de conciencia. Así como en la condición humana, sin vínculos no hay florecer de nada, ni del psiquismo, ni de nada, lo mismo en la naturaleza. Si no hay vínculo entre los ecosistemas, entre el hormiguero y los políticos y los cursos de agua, si no estamos atentos a lo que vinculan los distintos ecosistemas, estos funcionan aún no más. Por eso nuestro conocimiento para conformar ecología tiene que apuntar a los enlaces. Este es el otro extremo de tu película, Pablo. El extremo más opuesto. ¿El qué, Fran, el video? Este video. Ayer a la noche, esta mañana lo terminé de acomodar un cartelito y inmediatamente lo empecé a subir a YouTube. ¿Con azúcar o sin azúcar, Diego? Con. Aparte del primer video que yo hago. No es el segundo, lo que pasa es que el otro es mucho más ameno, mucho más amable. La tendencia en la historia es darle al hombre y a su existencia todo el lugar. El concepto del yo no es el mismo hoy que hace mil años. Todo el tema de la... ¿Pero por qué no considerar? De la relación del hombre con lo divino fue menguando desde el comienzo a la fecha. El hombre al principio no tenía soportes intelectuales que le permitían ir gestionando ese existencialismo, ese soporte sobre su propio, sobre sus propios créditos cognitivos. Las vivencias que a mí me tocan, yo trato de aplicarlas para ser útil, para no hablar. Yo no estoy hablando de todos estos temas. Normalmente hablo simplemente de cuestiones que tienen que ver con hidrología, de aguas someras en planicies extremas, y trato de que mi utilidad se manifieste de esa forma. Y... Bueno, pero vos permanentemente estás diciendo que con el mismo núcleo de conocimiento se puede entender una visión más amplia de casi todas las cosas. No. De los lazos afectivos, ¿no? De poder entender las cosas desde un sentido más holístico. Pero fíjate, sí, pero la palabra holístico es demasiado pretenciosa. Sí, está bien, pero la ecología de los ecosistemas no tiene más de 20 años. Lo holístico no tiene más de 20 años. Y la ciencia tiene 400. ¿Cómo haces en 20 años para resolver todos los enlaces en millones de particiones? Sí. Entonces, que algo se esté empezando a manifestar no da lugar a usar la palabra holístico. Tenemos que hablar de cada enlace en particular. Pero más allá de la palabra como concepto, por ejemplo, vos hablas de vínculos entre ecosistemas acuáticos, terrestres. ¿No debería ser también así en el ecosistema humano? A ver, Fran, para que las cosas a nivel global, societario, puedan funcionar de otra manera, puedan ser distintas, la gente pueda entender el ecosistema humano. Pero Pablo, hasta que no pongas a madre natura por delante de los ecosistemas humanos, es fundamental. Pues si todos los problemas que tenemos son porque nos comemos vivo a madre natura. Todo el problema. Siempre. Pero usted diría que. Pero Pablo. Pero también nos comemos vivos a los seres humanos unos a otros. Pablo, si nosotros aprendemos a respetar a Madre Natura, pero de regalo viene el respeto entre nosotros. Porque para
para aprender eso de madre natura, eso nos va a dar una lección para todo lo demás. En el campito nos sentíamos a resguardo, alentados a creer que sería posible una mirada nueva, un nuevo paradigma que conciba los opuestos, los complementarios, que considere con la misma importancia a la criatura más modesta y a la más espléndida de la creación. Una mirada que nos permita ser junto a los otros, siendo los otros, que integre lo femenino y lo masculino, lo visible y lo oculto, y al planeta, no como un recurso a ser explotado, sino como la casa que nos da a todos cobijo. Soy muy consciente que el camino a la sabiduría, que es el mismo que nos lleva a la perplejidad y a maravillarnos de tantas cosas simples, no tiene atajos y requiere una paciente nutrición del alma. Rodeados de mar, poco propicio resulta mirar por los desiertos. Rodeados de confort, menos aún mirar por las miserias. Rodeados de seguridades académicas, ¿a qué imaginar la ventaja de cambiar catecismos? Por eso no quiero ni mar, ni confort, ni seguridades, ni certezas que me impidan mirar lo que anda mal. Hola Francisco, te cuento. Estoy armando con mi equipo un observatorio de cambio climático en la universidad. Uno de los ejes centrales es difundir tus postulados, haciendo hincapié en las cuencas, humedales y en los conceptos ambientales. Querido Francisco, nada es casual, como siempre mi admiración. Sigo contando con tu sabiduría para guiarme en este desafío. Un cariño grande, Estela. Estela Marisaló. Querido Francisco, creo que lo que tenés más que una teoría es una gran intuición. Ello no resulta para nada peyorativo, pues hasta grandes filósofos han reconocido en la intuición un método más apropiado que la razón para aprender la realidad, sobre todo cuando ésta se empeña en contrariar paradigmas. Querido Pablo, si no fueran mis musas las que se ocupan de conectarme con seres como vos, ¿cómo haría este soberano burro, metido en una cueva desde hace 37 años, para encontrar ese gramo de oro en las arenas del desierto? Ojalá, Francisco, encuentres tal interlocutor para que tu intenso y fascinante trabajo se plasme en una fuerza transformadora de la realidad que, entre otras cosas, nos haga entender como sociedad que los ríos están vivos, que sus cauces deben ser respetados, no solo por conveniencia, sino también por ética. Un gran abrazo, Pablo. Subido a la web el tema específico de hidrología urbana, 30 millones de caracteres. Y en Suprema Corte, 40 demandas de hidrología urbana, sin ser abogada ni nada, ¿eh? Caladura nada más. 12 millones de caracteres. ¿Qué dice? Que los ecosistemas son sistemas termodinámicos naturales abiertos. Ahí tienen videos para verlo. La planicie, el brazo intermareal, 5 o 6 kilómetros de ancho, todo, desde la 8 hasta la 9, todo tapado de agua, y la planicie intermareal que le sigue, de otro lado de la autopista 9, ahí había un pico de agua de lo menos 7 por 14 kilómetros.
Por cierto, ningún comité de cuenca de la provincia, desde hace 9 años sacado de estas tareas, ha hecho un solo estudio hidrológico. Todos van en busca de hacer más obras y ninguno en busca de cumplir con las leyes. ¿Cuál es el problema acá en la capital, en las zonas de la capital o en las zonas aledañas que tienen que ver con el problema de la ciudad? Porque si la ciencia en 300 años no advirtió que las energías que se mueven aquí no son gravitacionales, sino convectivas, el problema es a nivel fenomenal. Aunque se coman los paisajes. Y que ninguna polarización, ni terraplén, ni nada, esté cruzada a las advecciones naturales de ese sistema termodinámico. Antes de irnos del campito, Francisco nos contó que no es el planeta el que está en riesgo, sino el hombre. Muy pronto la Tierra se cansará de nosotros y con un par de sacudidas nos quitará de encima. Así, en 500 años, volverá a ser quien fue. Avísame cuando arranques. Bueno. Ahí va. Todo el problema comenzó hace 3 siglos. Tras apreciar a los sistemas simples como modelos del universo, nos encontramos en un periodo bisagra de la ciencia. Hasta el presente, el pensamiento racional ponía el acento en la estabilidad y el equilibrio. Ya no es así. El propio Newton sospechó la inestabilidad del mundo, pero descartó la idea porque la encontró insoportable. Hoy somos capaces de apartarnos de los prejuicios del pasado y por eso nos vamos a integrar desde mucho mayor observación la riqueza de la pretendida inestabilidad en nuestra observación del universo. Thank you.